Esta es una producción de Grupo Fórmula. Voy contigo, Leopoldo Espejel, este desgajamiento del Chiquihuite. Dice el alcalde que hay 4 desaparecidos. Efectivamente, Joaquín, es las cifras que están manejando de manera extraoficial luego de que se registró este desgajamiento donde toneladas de piedra y tierra han caído sobre algunas viviendas. Joaquín, en estos momentos, pues ya se encuentra un gran número de socorristas en este punto, en el cual, Joaquín, pues se nos ha informado que están en espera de camiones, de una retroexcavadora y camiones de volteo para tratar de retirar estos monolitos de casi 10 metros de diámetro, Joaquín, varias toneladas de peso sin duda en estas casas, que está pues precisamente en la calle localizada en la calle de Club Exploradores de Chimalhuacán, en la colonia Lázaro Cárdenas, segunda sección, aquí en el municipio de Tlalnepantla, que es precisamente pues a un costado del cerro del Chiquihuite, Joaquín, este cerro que se puede apreciar a donde se encuentran las antenas transmisoras hacia el Valle de México. Aquí ha llegado la Guardia Nacional, socorristas, rescatistas, Joaquín, y se ha impuesto ya un cordón de seguridad para evitar que personas que no tengan que hacer en este lugar estén pues llegando, porque hay muchas familias que están tratando de conocer el estado de salud de las personas que habitan en este lugar. Hasta este momento, Joaquín, lo que se puede apreciar es por lo menos varias viviendas afectadas por estos monolitos que cayeron a un costado. Se desconoce realmente el saldo de cuántas viviendas pudieran estar debajo de toneladas de piedra. También, pues, de las víctimas, ya lo comentaban, pues hay al momento 4 personas reportadas como desaparecidas y algunos vehículos también dañados. Joaquín, parte de lo que está ocurriendo aquí en la calle de Club de Exploradores de Chimalhuacán, en la colonia Lázaro Cárdenas, en el cerro de Chiquihuite, en Tlalnepantla, Joaquín. Alzate derrumbe, dicen, desgajamiento, no es un derrumbe, las tamaño de las rocas encima de las casas es terrible, pero en fin, volveremos qué más hay en un momento. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.